justamente del inicio del proceso electoral. Vamos a hacer una pausa justamente a este tema del tema de Chihuahua, porque en la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada el consejero electoral, el consejero Jaime Rivera, que está justamente en la línea telefónica. Consejero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, a sus órdenes. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Consejero, pues muchos temas para este proceso electoral. Lo primero que me gustaría que nos platicara es, el INE ya tiene listo un protocolo pues de seguridad y de higiene para las elecciones, para proteger sobre este tema de la pandemia y del coronavirus, y que se van a empezar a aplicar en este proceso electoral extraordinario en Hidalgo y Coahuila. ¿En qué va a consistir o en qué consiste este protocolo, consejero? Sí, gracias. Se trata de garantizar tanto el derecho a la salud como el ejercicio de los derechos políticos. Hay muchas tareas de preparación de una jornada electoral en las que ya estamos aplicando medidas de prevención y protección. Por un lado, la exposición de credenciales para votar se hacen ya en los módulos con muchas medidas de seguridad, paredes de acrílico, mascarillas, gel. Todos los ciudadanos que lleguen a presentar su credencial deben llevar cubrebocas, etcétera. La capacitación de funcionarios de casilla, que ya está en la fase final, se está haciendo en una buena parte de las actividades, se hacen a distancia, niña, y las actividades presenciales se hacen con mucha protección por parte de los capacitadores para que no puedan ser un foco de contagio. Y lo más importante, las casillas de votación estarán sujetas a un protocolo de prevención, guardando la sana distancia. Solo podrán pasar dos electores al mismo tiempo a la casilla. Los funcionarios de casilla tendrán todo el tiempo cubrebocas y careta, tendrán material sanitizante. Los representantes de partido que estén presentes tendrán que usar también cubrebocas, y a todos los electores que pasen a votar se les pedirá que lleven cubrebocas, y si no lo llevan se les proporcionará uno. Okay. De tal manera que pueda haber garantía de que se podrá ejercer el derecho a votar sin que ahí haya un foco de contagio de riesgo. Claro. Consejero, prácticamente el próximo año, ya lo ha dejado bien claro pues todos los consejeros y pues en la sesión solemne para dar inicio el pasado 7 de septiembre, 21.368 cargos de elección popular, la elección más grande que pues tendrá este país hasta ahora, y justo coincide con una elección intermedia, en donde generalmente solemos, pues estadísticamente hemos visto que pues el ausentismo de la ciudadanía se incrementa. ¿El INE tiene algún, o trabajará en algunos proyectos para justamente invitar a la gente a evitar el ausentismo? Sí, el INE siempre hace programas especiales de difusión para convocar a votar, y reciben los ciudadanos la decisión de participar. Ahora bien, hay elecciones que concitan más la participación que otras. Por ejemplo, las elecciones municipales en muchos municipios despiertan mucho entusiasmo y pasiones para participar. Las elecciones de gobernador también lo hacen. Cuando concurren elecciones locales, elecciones federales, se van sumando motivos de interés de participación ciudadana, y confiamos que esta vez los haya. Una parte de esta labor corresponde también a los partidos y sus candidatos y candidatas, de las campañas que ahora tendrán que hacerse con muchas medidas de protección sanitaria. También invita a los partidos a ser imaginativos, emplear nuevas estrategias de comunicación, y algo que ya está presente en la vida pública, las redes sociales y todos los mecanismos de comunicación digital deberán aprovecharse para despertar el interés ciudadano. Consejero, en este sentido de las redes sociales y todo esto, ¿el INE sugerirá o de alguna manera
impondrá a los candidatos que hagan proselitismo pues digital, eviten el proselitismo pues así que en persona para poder paliar este tema del coronavirus, o no tiene las facultades para hacer eso el INE? No tiene las facultades para imponer, pero a todos nos conviene que se privilegien los medios de telecomunicación, de diálogo a distancia. Ahora bien, sí hay protocolos para que se eviten las aglomeraciones, y por parte del INE muchas de las actividades que en otro tiempo se han hecho presencialmente hoy se estarán haciendo en línea, que incluso el registro de candidatos, registro de representantes de partidos se hace en línea. De tal manera que sí es posible y es una responsabilidad de todos el ejercer los derechos políticos, tanto de partidos como de ciudadanos, al mismo tiempo que cuidemos la salud pública. Tenemos que convivir y estamos aprendiendo a convivir con este virus, y así como muchas actividades productivas, educativas y actividades políticas propiamente, incluso de parte de los gobiernos, se han reanudado, se están haciendo con medidas de protección sanitaria, y eso debemos hacerlo. No podemos renunciar al ejercicio de los derechos políticos. Las elecciones son actividades esenciales, pero debemos hacerlas sin poner en riesgo la salud pública. Consejero, finalmente, el tema de los dineros, el tema del presupuesto, las prerrogativas, se ha dicho que es excesivamente elevada el costo de la democracia de este país. Por otro lado, también el presidente ha hablado de que pues los partidos pueden renunciar al 50% de su financiamiento. Este tema, ¿cómo lo ve usted, consejero? ¿Es posible que los partidos regresen el 50% de sus recursos? ¿Cómo está este tema, consejero? Primero hay que decir que los montos de financiamiento público de los partidos, así como para sus gastos de campaña, están definidos en la Constitución. Y por lo tanto eso no depende de que una autoridad quiera otorgarlos o no. Los partidos, en el ejercicio de su independencia y autodeterminación, podrían determinar renunciar a una parte de su financiamiento y devolverlo. Y en su caso el INE lo devolvería a la tesorería de la federación, pero es un derecho por completo y una decisión de los partidos políticos. En cuanto al presupuesto del INE, el INE ha presentado un proyecto de presupuesto responsable, racional, suficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Hay cosas que no puede dejar de hacer el INE, como la expedición de credenciales o la instalación de casillas, y muchas otras actividades cuyo costo no está a capricho del INE, está determinado por la realidad y también por muchos procedimientos que están inspirados por la desconfianza y que tienen muchos candados y que encarecen un poco más las elecciones. Pero, por ejemplo, quienes reciben los votos y quienes los cuentan son funcionarios de casilla, son ciudadanos corteados en los que se deposita la confianza, y por los mecanismos de capacitación y selección es prácticamente imposible que allí se haga fraude. Eso cuesta, pero es la mejor garantía de elecciones limpias y a ello no podemos renunciar. Correcto. Consejero, le agradezco mucho estos minutos. Será un interesante proceso electoral, y ojalá podamos seguir en comunicación con usted durante los próximos meses y, por supuesto, también con todos los consejeros. Consejero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con mucho gusto estaré a su disposición. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. El consejero electoral Jaime Rivera Vázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral, con este tema que, bueno, no deja de ser importante. Se suma a esta mesa de trabajo, mi querido Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo estás?